Yeah. The fear of love translates into a fear of the Holy Spirit. Este miedo al amor se convierte, se traduce a tenerle miedo al Espíritu Santo. The mind that is asleep is terrified of God. La mente que está dormida está aterrorizada o se aterroriza ante Dios. Because the ego has made up a punishing God. Porque el ego ha creado un Dios que es castigador. And we see that in a lot of religions. Y esto lo podemos ver en muchas religiones. That you're supposed to be afraid of God. Que se supone que le debes de tener miedo a Dios. That's supposed to be a good quality for human beings, is to be afraid of God. Que se supone que esa debe ser una buena cualidad o característica de los seres humanos, tenerle miedo a Dios. And they still tell you God is love. Y te siguen diciendo, el Dios es amor. It's a contradiction. Why should I be afraid of a God of love? Y eso es una contradicción porque ¿por qué debo de tenerle miedo a un Dios de amor? The ego is very suspicious of the Holy Spirit. El ego tiene muchas sospechas acerca del Espíritu Santo. The ego feels like there's something above it, but it doesn't know what that something is. El ego siente que hay algo por encima de él, pero no sabe de qué se trata. It's like all these palm trees with all the coconuts. They can fall at any minute and bonk you on the head. Es como todas estas árboles de estas palmeras llenas de cocos que en cualquier momento puede caer un coco y golpearte la cabeza. That's the real reason why we built this. De verdad por eso hicimos esta palapa. It has nothing to do with the rain or anything else, the sunshine. No. It's the coconuts. No tiene nada que ver con la lluvia o con el sol, son los cocos. They told me how much it would be to trim all these trees and I... No, let's build the structure instead. And let it bonk away on the roof. So the ego is very much afraid of whatever the Holy Spirit's guidance will be. The ego says, let's face it, this whole world is a world of scarcity and lack and danger. Y realmente el ego nos dice, mira, vamos viendo las cosas como son, este es un mundo de peligro, de escasez. And the ego says, don't think that God is going to save you. Y el ego te dice, no creas que Dios es el que te va a salvar. It says, look around. Mira a tu alrededor. People are suffering and getting sick and dying every day. Las personas están sufriendo, se enferman y mueren todos los días. And God isn't saving these people. Y Dios no los está salvando estas personas. So there's a great deal of mistrust about the Holy Spirit. Así hay una gran desconfianza al Espíritu Santo. And this is why it takes miracles and lots of confidence to start to gain that trust back again. Y por eso es que se necesitan muchos milagros y mucha confianza para volver a tener esa fe o esa esperanza. In the parable of David, the trust seemed to grow little by little over many years. En la parábola de David parece que la confianza se fue creciendo a lo largo de los años poco a poco. And it doesn't have to necessarily be a matter of time. Y no necesariamente tiene que ser algo relacionado con el tiempo. But it is a matter of heart-opening experiences. Pero sí tiene que ver con experiencias que abren el corazón. That show you that it's okay to trust. Que te van mostrando que está bien, que puedes confiar. So, it's not surprising that you took your children back. Entonces no es de sorprender que hayas vuelto a agarrar a tus hijos. Because that's part of the fear and the mistrust of the Spirit. Porque esa es parte de lo que es el miedo y la falta de confianza en el Espíritu. Again, I would say though that it's a matter of being gentle with yourself. Y nuevamente creo que tiene que ver esto con ser gentil contigo misma. And looking at all the experiences you've had over the last year and a half. Y que puedas ver todas las experiencias que has tenido en el último año y medio. Which from that perspective is quite amazing. Que desde esa perspectiva es bastante sorprendente. All the leaps of faith that you've taken. Todos los saltos de fe que has dado. And we do still need to be reminded of those. Y aún necesitamos que se nos recuerden estos. Because when the mind goes into fear, it forgets all the miracles. Porque cuando la mente se deja llevar por el miedo, se olvida de todos los milagros. In the state of fear, it's as if there were never any miracles. En este estado de miedo, es como si nunca hubieras tenido un milagro.
And so this is a community where we keep coming back and emphasizing the miracle. Entonces esta es una comunidad en la que continuamos siempre retomando y haciendo énfasis en los milagros. We're nurturing the miracle like a seed. Estamos nutriendo al milagro como una semillita. The communities provide a safe place to let those dark emotions up. Y esta comunidad nos permite o nos crea un espacio seguro para permitir que surjan esos pensamientos oscuros. And oftentimes people will say, "Can't I do this at home?" Muchas personas a lo mejor dicen, bueno, ¿que no puedo hacer yo esto en mi casa? And yes, we can practice with every opportunity. Y sí, pues, ciertamente podemos practicar con todas las oportunidades que tengamos. But in order to really fully transcend this deep fear, pero en realidad para poder trascender por completo este profundo miedo, we have to collaborate as the team had to collaborate in the movie yesterday. Necesitamos colaborar como lo hizo el equipo en la película de anoche. Cobb very quickly discovered he needed help. Cobb muy pronto se dio cuenta que necesitaba ayuda. He needed his whole team and he definitely needed Adrian. Necesitaba todo su equipo y definitivamente necesitaba a Adrian. She was like a female character in his dream that was reminding him of the truth. Ella fue el personaje femenino que en su sueño le estaba recordando la verdad. Whereas his dead wife was a reminder of come back to me, come back to the past. Y mientras que el personaje de su esposa que había fallecido le estaba invitando continuamente a regresar con ella al pasado. You promised that we would be together. Porque tú me prometiste que íbamos a estar juntos. But whenever we make promises in terms of form, pero cuando sea que hacemos promesas en términos de la forma, we realize that we have to be willing to let that go too. Nos damos cuenta que debemos de estar dispuestos a también soltar eso. Because the spirit will take us beyond the form entirely. Porque el espíritu nos va a llevar mucho más allá de la forma por completo. So I would be grateful for all the witnesses that you perceive that are reminding you of the truth. Entonces yo siento gratitud y que te invito a que te sientas agradecida por todos los testigos que están a tu alrededor recordándote la verdad. And then in the end you realize that the Holy Spirit was speaking for your true self. Y al final de cuentas te das cuenta que el Espíritu Santo ha estado hablando por tu verdadero ser. And in the end you can put full trust in that Holy Spirit voice. Y finalmente puedes poner tu confianza completa en la voz del Espíritu Santo.